al show que le cambió el espíritu, lo que se llama Internet Podcast y toda la vaina. Aquí con ustedes, el negro que te lo hace, lo curio y conferencia, y tapa el cachetoto con tu tía. Yo, cualquiera te tire este jugo encima. Are we on though? Yeah. Ok, que lo cambié. Jay, ahorita lindo en la casa. I'm gonna smack this nigga, son. Yo, DJ Boom! Con el menor de talado que le voy a tirar el zapato al gordo. Pa' que lo sepa. Anyways, we're gonna disregard the fact that Jay is a probably a complete idiot right now. But anyways, Club Chronicles. Y los Club Chronicles de antes no llegan al nivel nunca que va a llevar ese Club Chronicles que le tenemos hoy aquí en Negro al Oscuro. La filosofía en este Club Chronicles. Lo siguiente que viene, viene candente. El tipo es, literally, shut the club down. Literally. Pero antes de decir lo que sucedió exactamente, salieron una noticia recientemente de que la persona que hizo lo que hizo es su husband, es el marido, which she has two kids with, oh, con el que ella tiene dos muchachos. Uy, 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 llegó la cena, y el caballero serve and protect the United States of America. No. Sí. Sí, mi gente. Si sí, saben de lo que sucedió en la discoteca The Hub. Pornhub. Bueno, Pornhub, The Hub. You get it? Pornhub, The Hub. Yeah, okay. You get it? Yeah, there you go. Anyways, si saben lo que sucedió en The Hub, a la dama cual la tenían arriba de la discoteca, a cual estaban tirando champaña, a la cual estaba en cuatro, la cual tenía las tetas afuera, la cual tenía los panties afuera, a la cual le movieron los panties para el lado, a la cual le dieron dedo arriba de la barra en el club The Hub, es la mujer de un policía. Y él le estaba dando chuicu 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 con sus dedos en la barra. Well, some other dude was pouring champagne on her. Yeah, el otro estaba tirando la champaña. Pero que tú sabes que la champaña se pone heavy porque, you know. Eso es coro. ¿Es que hacer un threesome? Eso es coro, no, eso es coro. ¿Es that a threesome? Hey. I mean, you know, well. ¿Es that a threesome? Because there is a sexual act. There is three people involved. No, eso fue como un orgy, porque es bien. Ay, yeah, I'm gonna consider that a orgy. Eso fue como un orgy. Gente, un orgy. Un tren, un chuchu. Jake, ¿tú cómo que estás sorprendido? Puede. Yo vi el posting, pero yo no llegué a ver el video because I was a little distracted with work, but... Oh, pero no te apures. Wait, what? En lo comercial. No vamos a decir el nombre de la mujer porque tenemos el nombre de ella. Tenemos un source muy bueno que nos hizo una investigación a nosotros y nos dio el nombre exacto de la mujer. Y el Hub en Hoboken fue. El Hub en Hoboken. Pero lo que sucede es que no quiero sacar la foto porque también están los muchachitos, tú me entiendes, que no son cosas que deben de salir al público. Pero lo que sí yo tengo para ti, Jay, es el siguiente video para que tú me expliques cómo tú y tu esposa llegan a Hoboken and turn the bug up de esta manera, porque este es un nivel diferente. Y cierran el club. Because, yo, listen, this is literally shutting the club down. Esto lo digo, que esto dije, que dicen, que, oh, I shut the club down last night. No. This is literally shut the club down. Ahora, mira el video siguiente. En este momento Jay está mirando el video de lo que sucedió en la discoteca de Puerto. Y en ese segundo está quedando un poquito sorprendido. Oye. Los ojos le están poniendo de alguna manera. Él no puede creer lo que está mirando. Usualmente el tigre se vuelve DJ cuando está en la popola, pero ese tigre se volvió constructor y estaba haciendo un hoyo, era. No abre los ojos, Jay, no lo abra, que eso es verdad. Eso que usted está viendo ahí sucedió The Hub. Yeah, y le comió el culito a la vaina. Oh, sí, se me olvidó ese pedazo. Sí, él le quiso lamber el ojo negro a la señorita arriba de la barra. Pero le digo yo a ustedes, ¿qué tipo de relación tienen que tener dos personas para llegar a un punto donde hace un acto como ese en una discoteca? No, mi hermano, eso es droga. Eso se llama una relación. Eso es droga. Oye, eso se llama una relación. ¿Por qué eso es droga? Te lo voy a poner así. Tú como persona, tú sales con tu mujer. ¿Tú te atreves a hacer una cosa así? No. Ahora, si tú estás bajo de un influence que no es normal. Not even. My nigga, I've seen people fucking run around the streets naked when they're on the... Ah, no, yeah, pero... Pues, yo tú también. Pero cuando tú andas con la mujer tuya, or whatever, you must be some sick motherfucker. Drunk. Not even drunk. Like, no, just drunk, think about drunk, it. You're gonna have... Drunk. No, not even drugged. I don't know what kind of drugs they were doing.
It's your subconscious. You're not gonna do that shit knowing that's your woman. Like, what the? You must have been on like roofies, meth, crack, weed, CD, everything. No, a lot of people think like, there was a prize or something. There really wasn't a prize. Like, you know what I mean? Lo que sucedió fue lo siguiente. Hay un caballero, el que es conocido. I forgot his name. You know who I'm talking about? He's known for throwing champagne on girls and get them to like bring their titties out, put stickers on them and stuff like that. Boom? He's No, DJ Boom. But he's known for that. Pero lo que sucede que yo creo que es, this is what I'm concluding, right? So Negro's mind went to work and he came up with the following idea. I think this works perfectly. So what I'm assuming is that they're in a swinger relationship in which they do a lot of free sexual acts. Okay. And like you said, they were drunk. You know what I mean? Titties came out. People got excited. If you're in a swinger relationship, sometimes you get excited seeing another person trying to be involved with you. So he saw, hey, listen, this looks like an amazing opportunity. We're having an amazing time right now. We're throwing champagne on her. Her titties are out. She just got on all fours. Why not just move the panties to the side and, you know, just eat her ass, you know? And maybe I could get somebody else to join and do it as well. Yeah, that is definitely I think that sounds like an amazing plan. So that's a swinger relationship with the mother of your kids. Yeah. Yeah. I'm just trying to put two, because you said there was a mother of his kids. Yeah, okay. They have two kids. That's all I wanted to clarify. Like, I'm trying to be on the same. Maybe they're not together, but they like. So you think there's nobody out there who is married and currently in a swinger relationship and have their kids and live in a happy home? I didn't say that. It's something you never hear of on a daily basis. Like, well, and that's why you don't shut the club down on a daily rare occasion. Bueno, gente, es algo que whenever your girlfriend's on the topic, es duro, duro, fuerte, lo fuerte. Nos vamos a ir un poquito de música y vamos a volver con DJ Boom. Y te traemos siguiente porque le hicieron algo a Cardi B. Y Offset se puso off. Stay tuned. Read the Crow Wire Radio de 9 a 11 de todo el lunes. DJ Boom. Oye, no se olviden, darkkingsapparat.com. Vamos a soltar la voz.